Hola, ¿cómo le va, amigos del básquet? Bienvenidos a una nueva fecha de este torneo de verano de AFAB, en donde entramos en definiciones. Se acaba la fase regular de este mini torneo y nos vamos mentalizando en lo que va a ser las semifinales. Pero antes, un lindo plato fuerte de última fecha. Exactamente, Raúl, y nada más y nada más lindo que venir a ver aquí un partido en el sur de la ciudad. Almirante Brown A recibe a Patagonia. Bueno, el local viene de ganarle a Waikondo en un intenso partido, mientras que Patagonia viene de ganarle al recién ascendido Mitre. Así que, como bien lo venías diciendo, va a ser un partido para que se vaya acomodando la semifinal de este torneo de verano. Los invitamos a compartir un partidazo a Almirante Brown A y Patagonia. Vamos con el quinteto inicial de Almirante Brown A. Con la número 6, Melanie Pérez. Con la 9, Milagros Acosta. Con la 10, Gabriela Tolosa. 11, Rocío Pato. 14, Eliana Navarro. Dirigidas por Joaquín Pato. Por el lado de Patagonia, 5 por Marta Cejas. 6, Luciana Farías. 7, Mariel Padilla. Con la 12, Luciana Roldán. 14, Mariana Sosa. Las dirigidas por Ignacio Sosa. Todo listo para comenzar el partido entre el 1 y 2 de este torneo de verano. El 1 es Almirante, que hoy hace las veces de local, y el 2 es Patagonia. Y un partido que dará inicio, comienza el encuentro, primera ofensiva para el conjunto local, las celestes de Joaquín Pato. Flote Navarro, adentro con Acosta, saca Tolosa. Rocío Pato de 3, largo lanzamiento, rebote para Roldán. Sale con Farías. Y empezó atacando a Almirante, que siempre es fuerte en su cancha. Pelota de Farías, juega con Sosa. Va para 3, largo lanzamiento, rebote de Padilla, lanzamiento para Mariel Padilla. Doble de Patagonia. Exactamente, Mariel es una de las goleadoras que tiene el conjunto visitante en esta ocasión. Pato. Frenan la ofensiva. Estaba dando los cordones Roldán, por eso habrá salida por el conjunto celeste, que lleva un récord positivo en este certamen. 6 puntos, producto de 3 victorias. Patagonia tiene 5, 2 victorias y una derrota. Pérez, gira Melanie, corta bien Navarro, doble para Almirante, dejaron la puerta abierta y Eliana no perdona. Así como Patagonia la tiene a Padilla, Eliana Navarro es una de las grandes goleadoras que tiene el conjunto vestido con los colores celestes. Sosa, va atrás con Mariel, aparece Cejas, lanzamiento de Marta, pega en el aro y la contra, infracción de Padilla. Para cortar, se iba sola Rocío Pato. Habrá lateral para el conjunto local. Hermosas instalaciones, siempre lo vamos a decir. Cada vez que venimos, Almirante nos sorprende con algo nuevo. Pato, Tolosa, pelota adentro, Acosta. Lanzamiento, doble para el conjunto celeste, que empieza a perforar la zona. Y el primer doble para Milagros Acosta, la número 9 que tiene Almirante. Farías, pelota para Cejas, adentro Roldán, quiere girar, quiere sacar el salto, pelota dividida con Pato, corresponde al conjunto de Patagonia, se confunden, sale Pato, pelota para Navarro, recupera Cejas, frena y juega con Sosa, abierta está Farías, la individual de Sosa con tablero. Empate el partido en 4. Y el primer doble para Mariana Sosa. Un partido bastante parejo en lo que estamos viendo en estos primeros 3 minutos del primer cuarto. Pérez. Flota adentro. Acosta. Gancho arriba. Un poco torcido. Sale Farías. Aparece Padilla. Partido efectivo por el momento, ¿eh? Con conversiones. Un buen trabajo colectivo. Roldán que no. Rebote largo, le queda Cejas. Atrás con Farías. Aparece Padilla. Pelota para Luciana. Rompe, lanza. Con suspenso afuera. Roldán no puede convertir. Otra vez Sosa. Baraja de nuevo. Padilla, finta, va, lanza. Flotadita. La gana Costa.
Sale con Pato. Y no se le dio la conversión a Patagonia durante este minuto que tuvieron en el aro. Abre con Tolosa. La pide Pérez. En el corazón no le sale nadie. Lanza, no puede convertir. Sale Roldán con Padilla. Mira hacia adelante. Abre con Sosa. Lanzamiento de tres que no. Rebote. Le caen las manos a Gaby Tolosa. Pase largo para Pato. Rescata. Le sale un pase para Navarro. Termina pegando en la jugadora de Almirante. Habrá salida para Patagonia. Momento de imprecisiones ahora. Exactamente, un poquito más desorientadas, más desordenadas en lo que es el tema defensa y todavía el marcador está estancado en la igualdad. Mariel, lanzamiento pasado, rebote ofensivo para la Padilla. Luciana, no puede Roldán, cacheteo a Sosa, pelota de Almirante, llegando a la mitad de este primer cuarto. Cuatro iguales y hay tiempo muerto solicitado por Joaquín Pato. Como lo estaba diciendo, llegamos a la primera mitad de este primer cuarto. El score se mantiene 4-4. Un partido que se ha tornado bastante parejo. Ha habido grandes colaboraciones en equipo, pero ha empezado a caer ambos conjuntos. Patagonia ha tenido más chances de atacar, ha estado más tiempo en el aro de Almirante, pero no se le ha dado esta conversión. Tal vez la falta de entendimiento entre sus jugadoras, buscar otros lugares en donde fracturar. Mientras que Almirante por ahora está más tranquilo de lo que había comenzado este primer cuarto. Los cuatro puntos que tiene Almirante llegaron de la mano de Milagros Acosta y de Eliana Navarro. Mientras que en Patagonia los cuatro, uno lo hizo Mariel Padilla y el otro Mariana Sosa. Cuatro iguales, 5-0-9 y se acaba el primer cuarto. Estamos en el sur de la ciudad capital. Y a la espera de que regresen del minuto. Vamos a ver si el DT en ambos conjuntos empieza a hacer cambios, a mover el banco, aunque es temprano todavía, ¿no? Ingresa Boggiato por Acosta en el conjunto de Almirante. Primera modificación por parte de Joaquín Pato. Y vamos a ver si con esta especie de doble base puede mover un poco mejor la pelota. Tolosa, la pide Pérez. Otra vez Boggiato. Mueve con Pato. Otra vez Victoria. Tolosa adentro con Melanie. Le sale lejos. 10 para lanzar. Pelota adentro por Navarro. Recupera bien Patagonia. Pase largo para Padilla. Se viene Mariel. Atrás con Farías. Otra vez Padilla. Pase para Roldán. Atrás Farías. Mueve Padilla. Sosa quiere lanzar. Buena defensa por parte de Tolosa. Sale Melanie Pérez. Empezó mejor la cosa. Se fue apagando. Las defensas hacen de las suyas. Boggiato. Pelota de Pérez. Aparece Tolosa. Mueve con Pato. Lanzamiento para tres. Que no. Rebote de Sosa. Bien las defensas, ¿eh? Exactamente. Bueno, Rocío Pato, en el clásico que hubo aquí en la ciudad hace unas dos semanas, fue la jugadora que más triples logró convertir. Marta Cejas, Luciana, abajo para Sosa, que convierte el doble Mariana. Pasa al frente el conjunto de Patagonia y en un poquito más de seis minutos apenas una falta en el partido. Así es, y Mariana Sosa logró quebrar ese maleficio que tenía en el aro Patagonia. Lanzamiento de Victoria pasado. Pérez gira, mata el dribbling. Juega con Boggiato. Rompe, descarga con Pato. Lanzamiento para tres. Con suspenso afuera, cacheteaba Navarro. La contra con Padilla. Frías. Otra vez con Mariel. Lanzamiento y la conversión para Patagonia, que ahora corre la cancha. Y el segundo doble para Mariel Padilla, una jugadora que puede ser una molestia en este partido. Navarro rompe,
Hay falta de Luciana Farías. Como estaba en posición de pase, habrá lateral para el conjunto celeste. Poquito menos de 3 minutos para que finalice este primer cuarto. Navarro va con Boggiato, pelota de Tolosa, corta bien Rocío, lanzamiento de Pato pasado, rebote, Pérez, otra vez con Pato, penetra, flotadora y adentro. Doble de Almirante. Y esta vez llegó de Rocío Pato el primer doble. Padilla. Mariel juega con Marta, lanzamiento de Cejas, pasado, cacheteaba Roldán, llega la jugadora Padilla, pero le caen las manos a Pato. Navarro, Nulo Paz, no llega Tolosa, la gana Cejas, juega con Padilla. Mariel, pase abajo, Sosa quiere lanzar, buena defensa por parte de Gaby Tolosa. Largo para Pato. Navarro, 2 pasos. Encuentra Boggiato. Finta de lanzamiento. Falta sobre Victoria. Y me parece que se viene un cambio en Almirante. Volverá a ingresar Milagros Acosta. Y en Patagonia se viene la otra Padilla. Ahora sí. Acosta por Pato. En el conjunto celeste. Primero adentro para Boggiato. Segundo lanzamiento, también adentro para Victoria. Que igual el partido en 8. Ingresa en Patagonia Marinela Padilla. Exactamente, y se retiró Luciana Roldán con la número 12. Baja centímetros el conjunto de Sosa. Combinación de las Padilla. Cejas. Pelota de Mariel, Sosa, juega con Marta, afuera para Mariel, el lanzamiento es para 3, coqueteó con el aro y salió, la manda afuera Sosa, habrá salida para Almirante Brown a último minuto del primer cuarto. Logró escaparse por un doble Patagonia, pero Almirante lo empató en el último minuto y hasta ahora Patagonia tiene 3 faltas. Padilla, el pase para Faría, 2 pasos, la bandeja, doble de Patagonia, que pasa al frente 18. Ataca Boggiato. Pelota de Victoria. Juega con Navarro. Pérez le da el tiro, lanza, pasado. Marinela que la manda afuera. Habrá salida para el conjunto local. Sacará Gaby Tolosa. Pelota para Pérez. Gira la individual. Golazo para Melanie Pérez. Mostrando fundamentos puros. 20 segundos y se acaba. 10 iguales. Por el momento sin faltas Almirante en lo que va del primer cuarto. Exactamente. Padilla para Sosa. Pelota para Marinela. Cejas. Mariel. Va con Marta, 2 pasos, bandeja, doble para Patagonia, 5 segundos y se acaba, 4, tiene que lanzar, no advirtió Victoria, señoras y señores, final del primer cuarto en el sur de la ciudad capital, 10 para Almirante Brown, 12 para Patagonia, pausa y volvemos.